Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Favini. El mundo se encuentra en conmoción por trágica muerte, fallece a sus 23 años. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Una joven de 23 años de edad falleció luego de sufrir una caída libre de más de 1000 metros cuando practicaba paracaidismo. El trágico hecho sucedió en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Joven Romano Urcastagno, acompañada con otras 10 personas, se subieron a una avioneta para realizar la actividad. Al momento del salto, Urcastagno notó que su paracaídas no abría e hizo un procedimiento de rescate que lastimosamente no funcionó. De acuerdo con Roland Dillies, director técnico del Centro Regional de la Escuela de Paracaidismo de Alsacia, CERP, la parte de la caída libre transcurrió con normalidad, pero hubo un problema con el paracaídas. Desde el aire, sus compañeros notaron rápidamente lo que pasaba, sin embargo, sus acompañantes solo podían observar impotentes lo que sucedía sin poder auxiliarla. En ese instante, la joven se encontraba a una altura de aproximadamente 1 kilómetro y se dirigía hacia un campo de hierba. Tras la caída, los servicios de emergencia fueron alertados por la situación, pero no pudieron hacer nada por la víctima. Urcastagno fue declarada muerta por un médico que acudió al lugar. Asimismo, sus compañeros fueron atendidos ya que estaban conmocionados por lo que acababan de vivir. Las autoridades confiscaron el equipo que utilizó la joven, de igual forma aseguraron que tomarán los testimonios de los otros paracaidistas y revisarán las imágenes captadas por las cámaras GoPro ubicadas en los cascos de las otras personas que estuvieron en el salto. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.